11 y 16 minutos, aquí estamos en directo en Castilla-La Mancha, en el corazón. Hoy queremos hablarles de un novedoso tratamiento que nos va a presentar Marta Yuste, directora de Acrocenter Toledo. Muy buenos días, Marta, ¿cómo estás? Buenos días, Juli. Encantada de tenerte en nuestro programa y que nos traigas esas novedades. Las novedades, sí. Una más hoy, Indiva Deep Care. Una más. Un tratamiento, además, que permite desde regenerar esas células que quizás están adormecidas, podríamos decir, hasta tratar heridas o cicatrices después de una cirugía y muchísimas cosas más, Marta. Mucho más, y Indiva la verdad que es de mis favoritas. Trabajamos corporales y faciales, tratamientos, tiene indicaciones médicas, es un equipo médico, esto es muy importante, hay que decirlo, y lleva una tecnología patentada que emite ondas de radiofrecuencia y trabajamos corporal y facial. ¿Con qué? Pues con ese tratamiento interno respetuoso para el medio, aumenta la vasodilatación, la microcirculación, mejora, tiene efectos biológicos. Y bueno, nosotros lo tenemos hace 10 años en Acro, ahora hemos conseguido un equipo nuevo, con una tecnología más médica también, y estamos trabajando. Ahora vamos a ver el funcionamiento. Estamos viendo ahora unas imágenes y también lo que queremos es que ustedes marquen el 925-28-6791 y consulten todas las dudas que tengan a nuestra fisioterapeuta. Por ejemplo, fíjense ustedes, vamos a ir viendo diferentes imágenes de antes y después del tratamiento con Indiva. Vamos a ver ahora unas imágenes de un abdomen. Ahora lo vamos a ver en sus pantallas para que ustedes puedan ver cómo ese abdomen estaba antes y cómo queda después. Lo van a ver ustedes, porque es lo que nos decía Marta, que este tratamiento lo que va a permitir es esa regeneración, esa activación. Marta, vamos a explicar esas imágenes. Sí, mira, esto es un abdomen, por ejemplo, son imágenes cedidas por clínicas diferentes en 5 años de investigación en centros médicos estéticos y en nuestro centro también. Esto es un abdomen y en 5 sesiones, fijaros lo que hemos conseguido respecto a la flacidez de la persona. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que Indiva, al aumentar la microcirculación, va generando un efecto interno que hace que los fibroblastos, que son las células que son las encargadas de producir las proteínas más importantes de la piel, que son el colágeno y la elastina, bueno, pues se fabrican de una manera mucho más rápida porque la sangre se oxigena mucho más y comienza a aumentar el metabolismo. Vamos a ver otro abdomen, si te parece. Ocurren estos resultados tan buenos. Vamos a ver otro abdomen, Marta, y decíamos, mejora la circulación en la matriz extracelular y estimula la neocalogénesis y la actividad de fibroblastos. Sí, sí, eso es su efecto de bioestimulación. Ahí vemos uno de los principales efectos en subtermia de Indiva. Es muy evidente, además, eso ese cambio. Es la neocolagénesis, esto es lo que ocurre y lo estamos viendo perfectamente. En este abdomen, por ejemplo, igual con muy poquitas sesiones, bueno, pues conseguimos buenos resultados. Generalmente vamos a trabajar entre 5 y 10 sesiones. Hay personas que necesitan más, otras que menos, pero está indicado en prácticamente todos los casos y todas las personas. Se puede hacer incluso a diario, lo normal es hacer 2 sesiones semanales, pero no tiene una contraindicación como para no hacerlo. Vamos a ver una cicatriz. Una cicatriz, ¿cómo quedaría? Por ejemplo, pues si ustedes han tenido una operación, una apendicitis, una cesárea. Esa cicatriz, fíjense cómo estaba. Esta es una cicatriz y en simplemente 3 sesiones el cambio, como veis, es muy, muy considerable. Si tenemos la herida abierta, todavía no podemos trabajar, no por el equipo, sino por la crema, porque la crema no es estéril, el medio que usamos para pasar el equipo. Y bueno, fijaros, cicatrices, bueno, pues cicatrices post-cirugía. Enseguida, en el momento que se cierra la cicatriz, ya podemos trabajarlo y los resultados son tremendos. Es mucho más rápido que si no hiciéramos nada a la cicatriz. Si quitamos la fibrosis por dentro y conseguimos que se cierre y que no haga un queloide. Además, sin ningún tipo de efecto secundario, que también tenemos que destacarlo. Eso es muy, muy importante. Son todo efectos biológicos, fisiológicos, que no hacen daño interno. Indiva es respetuoso con el medio. Está trabajando, haciendo un intercambio entre los iones de nuestras propias células, haciendo que la célula capte lo que necesita y que expulse lo que no necesita, los desechos, los radicales libres, las toxinas. Por eso es tan respetuoso y por eso no hacemos daño. Indicado también, por ejemplo, para después de un edema, después de un golpe. Vamos a ver cómo es ese resultado después, sobre todo pues en personas mayores, que se han caído y que un edema puede tener unas consecuencias importantes, pues fíjense la recuperación. Sí, sí. Con lo que es la inflamación lo podemos trabajar desde el primer día. Antes no teníamos medios para trabajar, solamente poner hielo y poco más. Y ahora ante una inflamación tenemos unos resultados maravillosos desde el primer día. Bueno, esto es una señora con un estropirión en el ojo, que es una enfermedad que se dobla el párpado
y causa, bueno, pues dolor y la agresión que veis en pantalla. Bueno, pues en este caso fueron también 3 sesiones. Y fijaros qué mejoría, qué rápido, qué aumento de metabolismo tan rápido para que pueda generar... ¿Y qué pasaría si esa señora no se hubiera hecho tratamiento? ¿Cómo se podría haber tenido esa herida? Pues que hubiera tardado mucho más en cicatrizar y en regenerar el tejido. Siempre que tenemos una... Incluso afectando a la visión. Exactamente, exactamente. Afecta a la visión. Bueno, es sobre todo también el dolor, la inflamación, la afectación de la visión. Y esto... Lo podía haber tratado sin Indiva, obviamente, tampoco necesitamos para todo, pero con mucho más tiempo. Eso en estos casos aceleramos la recuperación, aceleramos esa regeneración del tejido de una manera maravillosa. Vamos a ver otra imagen para que la puedan ustedes ver desde sus casas. Una mano con una herida... Una quemadura, fíjate. Es una quemadura. Esto es una quemadura muy de habitual, mano. Además. Habitual, estamos en la cocina, metemos la mano en el horno, ya nos quemamos. Bueno, pues una quemadura también lo podemos tratar. Fíjate que se pueda pensar que es algo raro porque dices, el sistema se siente como una temperatura interna y ahí es una quemadura. Sin embargo, bueno, Indiva es que no emite calor, es un aumento de temperatura interna. Entonces, estamos trabajando en quemaduras y cicatrices sin ningún problema directos, desde 2-3 días después de hacerse la herida. ¿Se puede aplicar a todo el mundo? ¿Influye sí. el tipo de piel? Bueno, nosotros siempre hacemos una evaluación, obviamente, es importantísimo. Y contraindicaciones son mujeres embarazadas, una persona que tenga un trombo, una tromboflebitis, ahí tenemos que tener mucho cuidado, y marcapasos, porque podemos cambiar la frecuencia. Pero en lo demás, en general, indicado para todo tipo de personas y para muchas patologías, porque si nosotros es salud y belleza, si pensamos realmente en el cuerpo y en la regeneración, estamos haciendo efectos biológicos, aumento de la microcirculación, aumento del metabolismo, un efecto iónico de transferencia de cargas perfecto en la membrana celular. Por tanto, no hay nada que nos pueda dañar Indiva. Por eso es tan respetuoso. Es el único equipo que se puede trabajar allá donde no se puede usar el calor. Indiva sí que se puede trabajar. Con prótesis metálicas también, no hay ningún problema. No hace quemaduras internas en ese sentido, como podríamos tener, por ejemplo, una microondas, una onda corta, que tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Pues con Indiva no. Indiva trabaja en tejido vivo. Por tanto, un tejido inerte, un metal o una prótesis, no hay ningún problema. Pasaría la corriente sin ninguna interacción. 925-2887-91 pueden pasar a la consulta médica con nuestra fisioterapeuta, con Marta Yuste, y nos cuentan qué problema tienen y nosotros les daremos buenos consejos. Ya lo saben, 925-2887-91. Fíjense ahora, vamos a ver la imagen de unas piernas. Vamos a ver cómo queda después de pasar por ese tratamiento de Indiva. Celulitis. Ya saben que la celulitis afecta sobre todo más a las mujeres que a los hombres. Y da igual el peso que tenga, no tiene por qué estar con más ni menos exceso de peso, puede aparecer esa celulitis. La celulitis parte de ser un problema de circulación sanguínea, de mala circulación. Por tanto, de nuevo, los efectos de Indiva, pues aumento de la microcirculación, por tanto, regeneración del tejido. En una celulitis vemos los resultados rápidamente porque los adipocitos, las células grasas, lo que hacen es disminuir de tamaño. Además, en las 2-3 primeras sesiones se nota un cambio muy grande, luego ya hay que continuarlo, pero es en el estado de la piel, la reafirmación, en la piel de naranja que llamamos, ¿no? Esos hoyitos que vemos, eso enseguida se nota. En esta persona, por ejemplo, aquí tenemos 5 sesiones de tratamiento con unos resultados visibles en reafirmación, también en ligereza y en salud, porque ella siente las piernas sin dolor, estas piernas que duelen por la celulitis. Exactamente. Al tocar incluso duele mucho. Bueno, pues vamos trabajando primero a unas determinadas potencias y luego a otras. Sí, es muy importante que el profesional de Indiva lo sepa manejar, que sea profesional sanitario, médico, fisioterapeuta, y que con este equipo, porque este es un equipo médico, hay otros que sí que lo pueden utilizar las esteticistas también, pero bueno, en ese sentido, igual. Trabajamos. Vamos a ver ese equipo médico, 925-28-87-91, y vamos a recibir una llamada. Paquita nos llama desde Ciudad Real. Muy buenos días, Paquita. ¿Cómo está? Hola, buenos días. ¿Qué bien, tal? ¿Cómo bien. Se encuentra? Bien, bien. Casualmente he puesto la tele y me ha interesado mucho vuestro tema y he llamado para informarme. Pues díganos, díganos. Pues, a ver, mi hijo tiene 11 años y hace un año lo operaron de un quiste en la mejilla izquierda de la cara. Entonces, me he interesado por el tratamiento este Indiva para ver si a mi hijo se le podría aplicar. Lo tiene bien, ha estado con tratamiento de parches,
trofolastín y tal, ¿sí? Cicatrizantes, pero pues, a ver, aún así, pues, todavía se le nota. Entonces, claro, también corre a su favor, pues, que se le va a regenerar la piel porque es joven, pero me gustaría informarme más de este tratamiento. Sí, Paquita, con Indiva en ese sentido no tendríamos ningún problema. Aunque tu niño sea pequeño, lo podemos usar desde edades muy tempranas. Sí. Bien, vamos a regenerar el tejido. Por tanto, si vienes con el niño y lo vemos, a ver cómo tiene en este momento la grasa autóloga del cuerpo, a ver cómo tiene cicatriz, me imagino. Sí, sí, bueno, tiene cicatriz. Ya lo tiene todo cerradito, sí, me imagino. Sí, lo tiene todo cerrado, lo operaron muy bien. Además, en Alcázar vino un equipo especialista de Albacete, de cirugía estética y tal, lo han seguido controlando, pero aún así pues se le nota todavía. ¿Y qué se le nota? ¿Una cicatriz? ¿Un bultito? Una cicatriz, lo que es como una especie de zeta, se le nota. ¿Y tú notas al tocarle que esa cicatriz está dura o está blandita, está despegada? Todavía un poquito dura. Todavía un poquito dura, eso que, bueno, sí. Todavía podemos tener un poquito de fibrosis. Bueno, pues ahí ahora es el momento de que directamente vayamos a hacer Indiva, ¿vale? Sí. Es muy importante que cuanto antes mejor, que cuanto antes lo hagas mucho mejor, ¿vale? Uh-huh. Y siempre, es que Indiva, te puedo decir que hay, bueno, yo en 10 años me he encontrado muy pocos casos en los que no funcione. O sea, que te diría que ya mismo vayas a hacerlo porque sí, sí. Vamos a hacer que esa fibrosis disminuya, ¿vale? Que drene muchísimo mejor el tejido. No solamente tratamos la cicatriz, sino que también empezamos a trabajar en los ganglios linfáticos, vamos a trabajar el drenaje de toda la cara también, ¿vale? Sí. La grasa natural para la va que a respetar. Coja, porque también perdió musculatura facial. Claro. Entonces se le nota un poquito, es mínimo lo que se le nota, pero vamos, eso también le ayudaría sí, a coger... Sí. En sus músculos. Eso es que Indiva tiene además un nuevo estudio ahora en el Hospital Ramón y Cajal que uh-huh. Nos habla de cómo regeneran las células, cómo aumentan la proliferación de células, ¿vale? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, vamos, por ejemplo, las células del tejido óseo, los osteocitos, que están en el mentón, que a lo mejor tu hijo ha perdido un poquito de esta parte, la musculatura, las células que producen los músculos, todo eso lo vamos a uh-huh. regenerar, ¿vale? Sí. Y este tratamiento, porque casualmente he puesto la televisión tarde, era cuando estabais hablando, estaban saliendo imágenes de una mano, de una quemadura y tal, entonces he llamado enseguida. ¿Este tratamiento dónde se aplica? ¿Dónde? Bueno, nosotros, yo soy de Acrocenter, tenemos centro en Toledo y en Madrid, nosotros tenemos uh-huh. este equipo, pero puedes mirar en la página web de Indiva. En sí. este caso es Indiva Deep Care, que ahí te indican los centros donde tienen. Porque si tú estás en Albacete, seguro que hay algún centro más cercano al que puedas acudir. Ciudad Real, sí. Vale, pues mira la página web de Indiva Deep Care y ahí te pondrán los centros más cercanos a tu casa. De todas maneras, uh-huh. tenemos también puesto siempre el nombre y el número del centro de Marta, donde sí. es directora Marta Yuste. Y oye, pues si tienes la oportunidad de pasarte por aquí, si quieres venir a nuestro centro, nosotros te vemos, te valoramos. Sí. Sin ningún tipo de compromiso, sino que darte información y que sepas, porque la información por lo menos es muy importante. Sí, la verdad que sí. Pues ya verás cómo se queda muy bien. Yo te digo, Paquita, que yo he utilizado este tratamiento con la cicatriz que tenía de la cesárea y el sí. cambio ha sido total. O sea que prácticamente uh-huh. en 9 meses tengo la cicatriz, bueno, lógicamente está ahí, pero ha desaparecido, sí, sí. los queloides que había tampoco están ya sí. y se ha quedado la superficie prácticamente, bueno, totalmente lisa. O sea que yo sí que he notado el efecto, puedo hablar por mí misma, y sí. es bastante evidente el cambio después del tratamiento. Además, si es jovencito, pues mucho mejor, porque los niños, ya sabes, regeneran mucho antes claro. y tienen más colágeno y elastina. Nosotros a partir de los 35 años vamos perdiendo como 1.5 de producción de claro. colágeno. O sea, imagínate. Sí, sí. O sea que sí, si es jovencito, ese sentido juega con ventaja. Vamos a toda velocidad. Como sí, en sí. una semana y media están con cicatrices cerradas y ya caminando, jugando y todo. Lo que a nosotros nos cuesta un mes. Exactamente, Julio. Es verdad. Sí, sí. Pues Paquita, muchísimas gracias. Pues a vosotras, muchísimas gracias. Gracias por llamarnos. Y me pondré en contacto para más información. Muchísimas gracias. Paquita. Un abrazo, gracias. Paquita. Hasta luego. 925-2887-91. Cuéntenos su problema y trataremos de resolverlo con Marta Yuste, directora del Grupo Acro. Y hablamos de un tratamiento médico muy novedoso que puede tener múltiples funciones. Ya lo estábamos contando en este programa. Estábamos viendo esas imágenes, esos edemas, esas cicatrices. Y aquí, por ejemplo, Miriam está haciendo un tratamiento sobre un abdomen. Buenos días, Miriam. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien. La paciente es Erika. Buenos días, Erika. ¿Qué le pasa a Erika? Bueno, Erika
sufrió una liposucción, se hizo una liposucción. Entonces ahora lo que nos interesa es drenar, ¿vale? Estamos trabajando los puntos energéticos para que luego el drenaje sea mejor. Entonces lo trabajamos, este sería el sistema, ¿verdad?, con el que nosotros aplicamos ese tratamiento. Un sistema muy sencillo, es como un disco, ¿verdad?, que va actuando. ¿Cómo actúa, Marta? Tenemos unos electrodos, como veis ahí o aquí también, un sistema capacitivo y un sistema resistivo. Primero lo que vamos a hacer es con el sistema capacitivo, que es el que tiene ahora mismo Miriam, con este tipo de electrodos, vamos a hacer que drene y que baje la impedancia de la piel para poder después profundizar mucho más con el siguiente electrodo. Después cogeremos el electrodo resistivo, que los efectos son más profundos, ya para tejido más fibroso, para aumentar mucho más internamente la microcirculación. Y es un tratamiento indoloro, suave, ya va a sentir un aumento de temperatura interna. Vamos a subir mucho su sistema inmune, aproximadamente, bueno, si nosotros tenemos una temperatura de unos 36 grados y medio corporal, normal, pues con Indiva vamos a conseguir subir hasta 5 grados más, aproximadamente. Le vamos a preguntar a Erika, ¿cómo siente ese calor? ¿Lo notas? Sí, ¿el calor? ¿Es un calor molesto? No. ¿Es un calor agradable? Sí. Bueno. ¿Cuántas sesiones te has dado tú? Cinco. ¿Has notado mejoría? Sí. ¿Mucho? Mucho, mucho. Mucha. Y luego, sobre todo, lo más importante es que después de esas sesiones, mucha gente puede pensar, ¿y podría volver a tener el abdomen mal? O sea, ¿esa flacidez volvería a aparecer, Marta? Envejecemos día a día, esto es así. Igual que vas a la peluquería cada mes a ponerte las mechas, pues tenemos que ir haciendo una vida saludable y un protocolo de tratamiento. Si tendemos, por ejemplo, a la flacidez o tenemos una mala circulación, tendemos a engordar, pues tenemos que cuidarnos, por supuesto. En el caso de Erika, pues mira, una liposucción, por ejemplo, ya es jovencita y tal, pero tenía su grasita en el estómago y se la ha querido quitar. Y en ese caso, antiguamente, se mandaba solo drenaje linfático. Nosotros, como fisioterapeutas, es lo que hacíamos. Ahora también, con Indiva, con estas nuevas tecnologías, pues ¿qué hacemos? El drenaje linfático, pero con el equipo. Por tanto, la recuperación es mucho más rápida. Nos vamos a Toledo, Marta. Ahí está nuestro amigo Pedro. Buenos días, Pedro. Hola, buenos días. Muy buenos días, cuéntenos. Mire, yo estoy viendo cómo está tratando la chica y cómo es el regeneramiento celular. Y sí. yo tenía un problema en concreto de pérdida de cabello. Uh-huh. Entonces, bueno, tengo 27 años y ya llevo unos años perdiendo. Y quería saber si esta técnica es aplicable también para la regeneración del pelo, bueno, para que me vuelva a salir. Claro, sí. Es una de las indicaciones también de Indiva. Fíjate, tenemos que verte, porque hay que ver cómo tienes el folículo piloso, realmente de dónde viene tu problema, si es más genético. Esto hay que verlo, entonces pásate cuando quieras. Pero, de todos modos, sí, si pensamos en que el folículo piloso tiene que tener sangre, oxigenación, nutrición para ese folículo, este es el efecto principal de Indiva, ese aumento de la microcirculación. Por tanto, vamos a generar comienza a crecer el pelito poco a poco. Bueno, tenemos muchos casos en Indiva, en su página web tienen también muchas fotografías del antes y del después. Hay un protocolo específico para tratamiento capilar y conseguimos generalmente, en los casos en los que se puede, porque hay algunos en los que no, porque es genético y en ese caso no, pero en muchos sí, y con unos resultados muy buenos. Con un protocolo específico, ¿vale? ¿Son necesarias muchas sesiones o...? Depende de la persona. Depende, para ¿no? capilar podemos estar hablando de entre 10 y 20 sesiones, pero claro, cuando una persona no tiene pelo, este problema que a veces dificulta tanto y crea complejo, bueno, pues es algo muy bueno, ¿vale? De momento solo me pasa la zona de la coronilla. Bueno, cuanto antes ataja el problema. Claro, normalmente es así, o sea, es la parte de la coronilla, la parte alta, la que empieza a perder. Entonces ahí hacemos un protocolo específico que vamos trabajando también desde la parte de atrás, la cara y luego tenemos un electrodo especial. A ver, Miriam, déjame el electrodo de capilar para que lo vean. Hay un electrodo especial, como veis. Mira, Marta, lo vamos a enseñar aquí. Que lo vamos a enseñar aquí, ¿vale? Tenemos un electrodo que es curvo, ¿vale? Y esto se adapta perfectamente a la cabeza. Mira, si lo ponemos en la cabeza de Miriam, se adapta a la cabeza y vamos trabajando toda la zona, todo el cuero cabelludo. En lugar de la crema, en este caso no es una crema lo que usamos, sino que es un líquido específico
para poderlo trabajar, que es esto que vemos aquí, ¿vale? Así no manchamos tanto el pelo, vamos separando con el peine y vamos trabajando de esa manera, ¿vale? Así que, vamos, es indoloro porque también hacemos otros tratamientos complementarios, como son el factor de crecimiento epidérmico, pues hacemos la mesoterapia, la carboxiterapia también, pero ¿qué ocurre? Que todos estos otros tratamientos son infiltrados y hay gente que le da mucho miedo a las agujas porque duele. Sin embargo, con Indiva no duele nada. Tú vas a estar tumbado, tranquilo, y vamos a ir pasándote con el electro, vas a sentir un aumento de temperatura interno y eso va a ser todo. Entonces es agradable. ¿Vale? Bien, pues. Así que nada, vente, yo te animo a que te lo hagas, que se te quitará todos los complejos. Muy bien. Muchísimas gracias, Pedro. Vamos a poner el número también del centro para que ustedes puedan tomar nota. 925-28-87-91. Cuéntenos qué les pasa y les contará Marta si es posible hacer este tratamiento. Decimos, desde la regeneración capilar hasta después de una liposucción, como es el caso de Erika, recuperar ese abdomen. Y también otra cicatriz que tenía Erika que ha mejorado gracias al tratamiento, ¿verdad? Sí, así es. Es un proceso de regeneración celular, como ha dicho Marta. Entonces, la cicatriza antes. También he visto que has puesto... Sí, esto es para los puntos energéticos. Así es, pero también se puede trabajar en la cicatriz. En este caso está cerrada. Como no es una cicatriz abierta, se puede trabajar sobre ella. Se puede trabajar sobre ella. 925-2887-91. Hablábamos también de problemas circulatorios. Muchísima gente a lo mejor que nota pues esas piernas agotadas, cansadas, seguramente por ese exceso de celulitis. Ese tratamiento también estaría indicado. Fantástico. Remodelación corporal. Esto no solamente es celulitis, sino reafirmación y remodelación en general. Vamos a trabajar la pierna al completo, desde las plantas de los pies hasta el abdomen. Y la figura cambia absolutamente, es que mejora mucho el estado incluso de la piel. Incluso esas cartucheras que preocupan a las mujeres. Eso es, podemos combinarlo también con otros tratamientos, pero bueno, en realidad Indiva incluso solo funciona muy bien, muy bien. Nosotros en Acro tenemos mucha maquinaria, pero somos muy fan de Indiva por lo bien que trabaja y lo indoloro que es y agradable para el paciente. Facial también, por ejemplo. Esas arrugas, esas patas de gallo que empiezan a salir cuando vas cumpliendo años, el gesto de la cara que empieza a cambiar y a envejecer, también conseguiríamos eliminar esas arrugas y conseguir esa piel de los 20 años que con los años acaba... Sí, ¿cambiando? Sí, estamos hablando de nuevo de las células madre. Nosotros vamos envejeciendo. Entonces, si tenemos cada 21 días, las células se regeneran. ¿Qué ocurre? Que si partimos de una población sana de células, tendremos muchísimo mejores resultados. Y esto lo genera Indiva. Hablábamos antes de esa producción de colágeno y elastina extra que produce Indiva, ¿no? Por el fibroblasto y por alimentar al fibroblasto con más sangre, más oxígeno, más nutrientes. ¿Esto qué hace? Por ejemplo, si pensamos en la cara, el óvalo facial, en las mujeres, ¿qué nos pasa? Que de momento tenemos la cara triangular y cuando vamos cumpliendo más años, esta parte de abajo cae. Como nos pasa, por ejemplo, también con los brazos, que también estaría muy bien para reforzar Perdemos esa zona. Perdemos masa ósea en esta parte del óvalo facial, entonces vamos a recuperar un poquito de hueso, vamos a subir esta parte de aquí, del mentón, los pómulos los trabajamos de tal manera que compactamos el tejido y lo dejamos mucho más bonito con el pómulo puesto en su sitio, este pómulo que es el pómulo de la belleza. Las bolsas y las ojeras igual se trabajan. Mucha gente que tiene bolsas y ojeras. Se drenan absolutamente y queda otra expresión en los ojos. Claro, los ojos es la parte más importante de la cara, es la mirada. Si tenemos un ojo más triste, más caído, pues nos envejece. Pues Indiva lo que hace es levantarlo. También la ceja. Y devolver un poco la estructura natural de la cara. Nos Exacto. vamos a ir a los Yévenes. Ahora seguimos hablando de más indicaciones de este tratamiento. Buenos días, Consuelo, desde los Yévenes. Hola, buenos días. ¿Qué tal, cómo está? Bueno, bien, bien. Me alegro. Cuéntenos. Bien. Pues mira, es que he oído ahora mismo que también tratan lo del cabello y yo soy que llevo una temporada que se me cae muchísimo el pelo, muchísimo. Y yo me estoy echando ampollas, cosas que me dicen de en peluquería, pero la verdad que yo, ¿qué quieres que te diga? Yo no adelanto nada. Yo lo que es cuando me lavo la cabeza se me cae muchísimo. Y al peinarme, y yo he notado que se me ha caído porque yo tenía mucho pelo y muy fuerte. Y ahora lo tengo muy finito. Y muy finito y que se me cae muchísimo, muchísimo. Pues eso es una falta de irrigación. Bueno, y perdone, no la dejo de hablar. Yo se lo dije a mi médico y entonces la dije, por si era falta de calcio, que me decían, es falta de calcio. Me hicieron unas análisis y la verdad, de calcio me han dicho que estoy muy bien. Bueno, puedes tomar también alguna cosita de micronutrición extra para que puedas estar...
también nutrida por dentro. Sí. Pero por fuera sí que lo que tenemos que hacer en este caso, en los casos de mujeres, sí, tenemos unos resultados buenísimos. Sí. Es más fácil incluso que en los hombres y, bueno, sobre todo es que al aumentar tanto el riego sanguíneo en la zona hace que se alimente más el folículo piloso y que te empiece a crecer el pelo. Enseguida se notan como más puntitas, más pelo que empieza a crecer y tenemos muy buenos resultados. Yo te diría que vengas y que lo pruebes. ¿Y dónde es? ¿Dónde estáis? Están en Toledo, y en Madrid, pero bueno, a ti seguramente que te vendrá en Toledo, mejor Toledo. En Toledo me enfrente, hace más... Por... Enfrente, sí, del Hospital Virgen de la Salud, para que te sitúes, es calle Coronel Baeza. ¿Te suena el Hospital Virgen de la Salud de Toledo? Sí, ahí abajo. ¿Cómo no? Pues pero enfrente. Pero no en la carretera de como bajas, en alguna calle metida. Vamos a poner ahora la sí, dirección y el teléfono para que puedas tomar nota. Sí. Y frente al Hospital Virgen de la Salud de Toledo está el grupo Acro. Pero de todas maneras, ahora ponemos el teléfono para que ustedes puedan informarse. Llama, sí, por teléfono y te indicamos. Ya te indican en Acro y te vienes y te vemos. Te Venga. Hacemos una evaluación gratuita. Gracias. A ti y a vosotros. Muchas gracias. Venga, adiós. Buenos días, Francisco. Adiós. Hola, Francisco, ¿qué tal está? Bueno, que estoy como seguro, bien, estoy bien. Podría estar peor. Bueno, pero... Bien, estoy bien. Me, sí, alegro de hablar con usted. ¿De dónde nos llama, Francisco? Desde Villarrubia. ¿Desde Villarrubia? De los, sí, ojos, desde Ciudad Real. De los ojos, sí. Muy buen pueblo. Pues cuéntenos, Francisco, cuéntenos. Oye, mira, yo me quisiera decir a la doctora, me parece doctora o... Sí. Fisioterapeuta, no lo sé. Fisioterapeuta, exactamente. Pero estoy viendo que tenemos, sí, muy buenos síntomas. Yo hace 12 años... Me operaron de un cáncer en la garganta. Sí. Y claro, tengo una cicatriz enorme en todo el cuello de oveja a oveja. Claro. Y la verdad que siento mucho picor, mucha molestia. He ido a varios médicos de esto de la piel y no, sí, no he visto resultados ninguno. Unos me han dicho que son daños colaterales, otros que, en fin, que estoy así. Entonces yo quisiera preguntar si hay algún remedio que me aliviara un poco los picores y los tirones que tengo, ¿no? Francisco, este es el remedio. Yo he tratado a gente con problemas de asma, problemas de garganta durante años, dolores por la zona. Si nos vamos de nuevo a los efectos de Indiva, tan saludables, el efecto proiónico de Indiva hace que esos iones positivos y negativos entren y salgan de la célula necesita. Tenemos que regenerar ese tejido. Seguro que está enfermo ese tejido. Bien, tenemos que encontrar un medio alcalino, no un medio ácido, que es donde virus, bacterias, hongos, cánceres y tal proliferan divinamente. Con Indiva lo pasamos a un medio alcalino, ¿de acuerdo? Sí. Y hay un intercambio de iones muy poderoso para que lo que sobra se vaya y lo que se necesita se quede en la célula. Sí. Yo le diría que pruebe usted, porque igual, personas que he tenido que tenían mucha tos, que tenían alergias, incluso picores en la piel, picores en la garganta, como dice usted. Bueno, pues hemos conseguido reducir ese dolor y regenerar la zona. Mira, yo no lo veo, no tengo. Son picores en el cuello y la garganta, pero esto son porque soy inevitable. Pero... Y la cicatriz, sobre todo, ¿verdad, Francisco? La cicatriz en un caballo de batalla, sí. La cicatriz es lo que él también quiere tratar. Claro, la cicatriz y la fibrosis que ha producido esa cicatriz por dentro, sí, eso hace, sí, que la fascia se quede estirada y muchas veces es eso simple. Es tensión, sí, es en el cuello. Claro, hay una tensión muy grande en el cuello, esa tensión hay que relajarla. Sí, una tensión, hace poco estuve y me dijeron que montara crema de estas. Mira, que no me hacen nada. Que no le hacen nada. Pues Francisco, puede probar este tratamiento que seguramente que le va a venir bien, ¿eh? Si me explica dónde puedo ir, dónde puedo acercarme, podría... Claro, que se acerca usted a Toledo. Le ponemos el teléfono ahora, se acerca a Toledo y le vemos. Le hacemos una evaluación. Claro que sí, ya verá cómo sin problema va a mejorar. En unas cuantas sesiones, el cicatriz empieza a estar... No con esa tensión, claro, ¿verdad? Empieza a estar como más suelta. Sí. Y se relaja esa zona de la garganta y va a estar usted, no solamente estéticamente, sino físicamente, que es al final el tratamiento médico, el resultado que tiene. Y no hay nada malo. O sea, podemos conseguir buenos resultados o no conseguir nada. Pero lo que no ocurre es que produzcamos algo negativo. Exactamente, por sin tanto, efectos secundarios. Por probar nunca hay problema. No, simplemente yo, la verdad es que no estoy pasando, no paso más todo el año, pero ya este verano es... El verano con el calor horrible. Eso es. Claro, Francisco. Pues venga y le vemos, entonces. Vale. Así muchas le gracias. Con persona. Venga, muchas gracias. Un abrazo, muchísimas Francisco. Gracias. Venga, un abrazo. Cuídese mucho. Nos vamos hasta Mora, en Toledo. Buenos días, Ana. Hola, buenos días. Muy buenos días, díganos.
Pues nada, era porque yo tengo mucha celulitis y cartucheras, pero llevo una prótesis de cadera. Entonces no sé si eso da mucho calor y no me lo puedo hacer por si, no sé, le pasa algo a la prótesis o hay algún problema. Esto es la pregunta del millón. Indiva se puede utilizar allá donde el calor no se puede utilizar. Es el, yo diría que el de los pocos equipos del mercado que sí que se pueden utilizar porque no produce calor, los electrodos de hecho están fríos. Lo que produce es un aumento de temperatura interna. Simplemente es eso, conduce a través de tejido vivo, no a través de tejido inerte como puede ser tu prótesis, que es el metal. Pasa directamente a través del metal, no lo condensa, nada, o sea, ni lo toca ni lo quema ni nada, no hay ningún problema en ese caso, ¿vale? Indiva, hay muchos casos con prótesis, tenemos personas que quieren adelgazar la zona de las, precisamente como tú, las cartucheras, y piensan que no pueden, porque hay muchas cosas que no se pueden hacer. Esto sí, ¿de acuerdo? No hay, mira, con otras cosas, como una onda corta, un infrarrojo, hay una fricción molecular, digamos, ¿vale? Con Indiva, no. Es un efecto proiónico, es muy diferente. No hay fricción molecular, por tanto, no va a haber ese calor interno. El paciente siente un aumento de temperatura, pero porque sube tu sistema inmune, ¿vale? Y se pone a trabajar, como cuando tienes fiebre, pero sin estar enfermo, ¿vale? Produce ese calor interno que hace... La fiebre es buena, en realidad la fiebre lo que hace es aumentar el sistema inmune para que nos sane, nos cure. Pues esto es lo que estamos haciendo, realmente. Vale, entonces ni me va a doler ni le pasa nada a la prótesis, ¿no? A la prótesis nada en absoluto. No te puede hacer ninguna quemadura interna, ¿vale? Este tipo de radiofrecuencia, o sea, esta frecuencia, que son 448 kHz, no incide en absoluto, es estable y no pasa nada garantizado con tu prótesis, ¿vale? Llevamos más de 30 años con estos equipos en el mercado, es un equipo español. Y vamos, garantizado 100% por la firma, incluso, que no hay ningún problema. Pues gracias, Ana. Sí, un besito. Bueno, gracias, Ana. Hasta luego, que tengas un buen día. Nos vamos a Estellín. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Argentina es su nombre? Argentina. Pues vaya nombre que tiene tan completo, ¿verdad que sí? Cuéntenos, Argentina. En las líneas, porque dicen que no es nombre natural ni normal. Pues es el suyo y ya está. Pues es bien bonito. Bien bonito que es, además. Seguramente que tiene una gran personalidad, ¿a que sí? Efectivamente. Se le nota ya hasta en la voz. Pues cuéntenos, Argentina. En la voz se me nota, efectivamente. Sí, es verdad, sí, es verdad. Cuéntenos. Quería hacer una consulta. Sí. Tengo una hija que ya es mayor, pero cuando tenía un año y medio o dos, le cayó un poquito de agua y se quemó. Y entonces se le ha quedado lo que es en la parte del codo, en lo que dobla. Sí, en esta zona. Sí. Está un tanto fuerte y ella le resulta desagradable. Sí, sí. No, en la parte de dentro, donde ha señalado usted, pero donde dobla el brazo, aquí. No en el codo. Hacia ah, dentro. Aquí justo. Al doblar. Al doblar, ahí, en esa parte, ahí. ¿Tiene retracción o tu hija puede estirar bien? Nada, el brazo lo tiene normal, estupendamente. Lo que ocurre es que ella, que yo para mí, como es mi hija, la veo guapísima, pero ella lo ve muy mal y entonces no quiere cirugía. ¿Y por qué no? Ahora, al poner la televisión y encontrarme, digo, voy a consultar a ver si ese quemado tuviese solución. ¿Cuántos años hace, Argentina? Pues hace lo menos 38 años. Bueno, son muchos años ya, pero vamos a verlo, hay que verlo. Casos hemos tenido de personas con muchos años de una cicatriz o una quemadura, que también es una cicatriz, y mejora el estado de la piel, mejora la visibilidad y luego también mejora por dentro. Si hay algún problema al estirar, parece ser que no, pero habría que verlo realmente internamente. Bueno, pues déjeme que lo veamos, me encantaría verlo y poder ayudarla. Sí, efectivamente, por eso llamo. Claro. Pues o sea, si puedes podría tener una solución, lo importante es probarlo. Argentina, y a lo mejor pues desaparecería también ese complejo que pueda tener su hija. Es grandísimo. Claro, por sobre eso, todo. Por eso, porque tiene un complejo muy grande. Yo tengo, Argentina... Que no quería cirugía. Yo tengo el mismo caso, me quemé este brazo con agua hirviendo de pequeña, tenía una gran cicatriz y hoy por hoy, bueno, pues... No tiene nada. No se me nota prácticamente nada. Es verdad. ¿De usted está señalando? Yo también me quemé todo el brazo de pequeñita. Es prácticamente invisible la cicatriz. Y bueno, pues todo esto, tenía todas las señales de las vendas, porque me las quitaban cada día. Un poquito. Eso es, pues hoy por hoy, no sé si usted lo puede ver, pero no, vamos, que no se nota es nada. Que no se me nota prácticamente nada. Y de pequeña se me notaba mucho. ¿Se le quedaría y ahora así? ¿Perdón? ¿Se le quedaría así?
Hay que verlo. Hay casos que sí y hay casos que, bueno, por lo menos hay estudios que tenemos de mejoras del 80%. Depende del caso. Hay otras mejoras del 30%. Ya, hay que verlo. Lo he comprendido. Sí, hay que verlo. Por eso le digo, si quiere, pásese, le valoramos gratuitamente sin problema y vamos a ver qué podemos conseguir. Pues gracias, Argentina. Nada, muchas gracias a usted por llamar. Atenderme. Muchas gracias, un abrazo enorme. Nos vamos ahora a recibir a Antonio. Buenos días. Hola, buenos días. Desde el Liar del Rey, cuéntenos, Antonio. Mira, yo tengo un problema de rodilla. Me han dicho que tengo un menisco roto. Y bueno, había oído hablar de temas de células madre y demás para la recuperación. Quería preguntaros si la máquina de Indiva me podría venir bien. Estupendamente, porque hay dos maneras de... Bueno, de pensar y trabajar la célula madre. Una es infiltrada, que es perfecto, te infiltra el traumatólogo y te saca sangre, sacamos tu plasma con una centrifugadora y luego eso se infiltra poniéndote tus propias células madre. Pero lo buenísimo de Indiva es que especializa esas células. Por ejemplo, si decides que el doctor te infiltre las células madre, luego lo que tenemos que hacer es Indiva para que esas células proliferen mucho más, que hay un estudio en el Ramón y Cajal de enero de este año que ya está todo, bueno, tenemos 170 publicaciones de Indiva nada menos y 10 tesis, o sea, todo esto está documentado y vemos cómo proliferan esas células madre y se especializan en la célula que queramos, si es un condrocito, si es un osteocito, o sea, si queremos hueso, si queremos cartílago, lo que sea. Entonces, si estamos hablando de un problema de rodilla, igual, fenomenal, porque además también bajaríamos la inflamación, quitaríamos el dolor, prepararíamos el tejido para antes si hay que hacer una cirugía, o sea, usamos antes de la cirugía. Pre y post quirúrgico. Esto es un tratamiento médico de Indiva. Después, si tienen en un momento dado que hacerte una cirugía, finalmente, porque tengas un problema de menisco o lo que sea, bueno, pues igual, después regeneramos a toda velocidad. O sea, aumenta la cicatrización de los tejidos por dentro, la regeneración, baja la inflamación muchísimo. Así que yo te diría que, vamos, sin duda, si te duele la rodilla, o sea, vente ya, que ya verás los resultados, cómo te cambia el tejido. Muy bien, pues muchas gracias. Muchísimas gracias por llamarnos. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego, Antonio. Bueno, tenemos que hablar también, ya para terminar, Marta, de la duración de cada una de estas sesiones. ¿Cuánto dura cada sesión? Una hora aproximadamente. Tenemos resultados desde 15 minutos. O sea, en estudio clínico, con 15 minutos ya tenemos resultados, ¿vale? Pero bueno, nosotros podemos hacer 15 minutos, 30, depende de la zona, depende de la que busquemos, o tratamientos de una hora. Si estamos hablando de un corporal, sí que necesitamos más aumento de temperatura, hacer una hiperactivación para generar esa neocolagénesis y también que el adipocito disminuya de tamaño. ¿Qué estamos hablando de un facial? Pues en unos 45 minutos así estamos. Y si hablamos de una lesión, desde 15 minutos. Desde 15 minutos, sí. Desde luego. Erika, el abdomen está perfecto, ¿verdad? O sea que ahora mismo sí que ya Erika, si quisiera, podría suspendería el tratamiento, sí, y tranquilamente lucir su abdomen ahora en verano. Muchísimas gracias, Erika. Ya la hemos dado. Muchísimas gracias, Julia. Miriam, sí, que tengas un buen día. Bueno. Muchísimas gracias, Marta. De nada. Marta, gracias por traernos este nuevo tratamiento, un tratamiento muy novedoso que hemos presentado aquí en Castilla-La Mancha en el Corazón y que ustedes pueden informarse más en Acrocenter Toledo. Van a ver ahora también el número de teléfono para que puedan llamar a la clínica, informarse y ya saben, fácil, sin dolor, sin efectos secundarios. Muy importante. Muchísimas gracias, Marta. Gracias. Pasa un buen día.